Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en este su programa Al Interior, transmitido desde acá, desde la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de Hola, México. muy buenas noches a todas las personas. Saludos Guillermo, saludos Sol, Óscar Cabrera, saludos. Ya extrañas, apenas va una semana. Apenas fue una semana que no nos hemos visto en el grupo de psicoterapia. Mi querida Jocelyn Gris, un abrazo muy fuerte de regreso, mi querida Jocelyn. Saludos, saludos a todos las personas que se conectan en este su programa Al Interior. Y bueno, pues seguimos saludando aquí a Claudia de la Cruz, saludos. A Guadalupe García también, saludos. Moisés Cantuta, saludos. A Fernando Vázquez también, bendiciones. Gracias. Gracias a todas las personas que se conectan. Un placer, un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, pues seguimos saludando a Fabi Calderón, Richard Obando, Yaris Flores, también saludos. Hola, hola, hola a todos los que se conectan. Y bueno, ya estamos nuevamente por acá. Francisco Padilla, Vicky Castaneda, de Ontario, California. Saludos. Y bueno, pues ya estamos en las últimas transmisiones de este su programa Al Interior. Les iba a decir que sería la última, pero no, yo creo que vamos dentro de 8 días también a transmitir. Sara Barreto Castro, Jesús Andrey del Río Avitia, saludos. Gil Cáceres, también saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos a nuestros hermanos sinaloenses. Mónica Ortiz, que también nos saluda. Buenas noches. A Graciela Rentería, saludos desde Tierra Santa, Morelia, Michoacán. Rebeca de la Torre, que nos saluda de Tijuana. Y bueno, todas las partes que se conectan. Heller Antonio, saludos. Y bueno, a todos los que se conectan, saludos y bienvenidos en este su programa. Y Gutiérrez Sandra, Ángeles Ramírez, Iván Granados. Y bueno, les decía, estamos aquí conectados. Saludos, Juan Sánchez desde Ixtlahuaca también. Y bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hablar? No sé, algo de que sea a quien corresponda, de qué estaría bueno que habláramos, de qué estaría ustedes deciden. Y pues bueno, hablamos al respecto. De hecho, pues ya no tenemos compartimiento lo que resta de este año. Vamos a descansar un poco. El tema de la autoestima. Bueno, vamos a hablar ahorita de autoestima. Vamos a hablar de autoestima. Y vamos a descansar lo que resta ya de este año. Y bueno, para el año que entra tenemos por ahí un compartimiento en ¿cómo se llama? En Hidalgo. Tenemos también aquí en Tepito, en el grupo Azteca. Tenemos a finales de mes, parece que en California. De pérdidas ya hablamos, Irma, hace 8 días. Ya vimos. Ponte viva, ponte a ver el programa anterior. Ahí estuvimos hablando de pérdidas. Alejandra García, saludos hasta Cancún. Entonces, bueno, les decía, tema sobre el coraje. Ya, de aceptación. Vamos a hablar de autoestima. A ver, enredos emocionales.
Hazme favor, ¿de dónde sacaste ese tema? Hola, Araceli. Mexia, saludos. Vamos a hablar de autoestima. Habla de la muerte y la separación de los que se fueron. De eso ya hablamos hace 8 días, de las pérdidas. Ya hablamos de pérdidas hace 8 días. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de autoestima. Vamos a elevar nuestra autoestima aprovechando estas fechas que son importantes y relevantes, lo que es la Navidad, fin de año, para recomenzar con otra actitud, con otra manera con otra actitud para enfrentar los nuevos retos que todos y cada uno tenemos en la vida. Que como yo lo he dicho, pues no son problemas, son retos. Son oportunidades que el universo nos pone para que nos demos cuenta de las grandes capacidades que tenemos. Todos los presentes tenemos grandes capacidades. Solamente hay que descubrirlas, hay que encontrarlas en ese viaje al interior y que todos tenemos. Dice en el libro Viviendo sobrio, enredos emocionales. Sí. Sé que ahí viene en el libro Viviendo sobrios. Pero, ¿les parece bien si hoy hablamos de autoestima? Te ganaron el tema. Ya después, ¿les parece si más adelante me recuerdas si hablamos ese tema de enredos emocionales? Claro, cada quien va a hablar de lo que está careciendo. O de lo que en esos momentos quisiera. Y a mí sí me gustaría que habláramos un poquito sobre lo que es la autoestima, porque hemos fincado nuestra valía, hemos fincado nuestro amor propio en cuestiones externas. Ajá. En cuestiones externas. En cuestiones de dar regalos, en cuestiones de dinero, en cuestiones de lo que es la mercadotecnia. Y creo que la autoestima va más allá de lo que es cuestiones externas, aunque ya hablamos al respecto de esas cuestiones externas como un poder externo. Y que lo más valioso es ese poder interno que todos tenemos. Y la autoestima es parte de ese poder interno que tenemos. Fíjense, ¿cómo lo empezamos? Vamos a empezarlo partiendo sobre lo que no es el autoestima. El creer que el amor que me tengo a mí tiene que ver por poderes externos. Y esos poderes externos o esas cuestiones externas que nos han hecho creer que tiene que ver con nuestra autoestima, pues desafortunadamente nos han llevado a autoengañarnos y que nuestra autoestima esté adornada con cuestiones externas, como es, por ejemplo, tener joyas, cargar relojes de dinero, caros. La ropa y creer que si yo me doy eso es una manera de amarme a mí mismo. Y no. No, la autoestima va más allá de lo que es el qué me pongo, qué atuendo me pongo, si uso joyas, si no uso joyas, si mi autoestima tiene que ver con cuestiones de cómo me trato a mí mismo, ¿no? Porque creo que me amo, me merezco ir de paseo, ir de viaje, o me merezco comprarme un automóvil caro, o pensar que porque creo que me amo, me merezco ser tratado de esta o de esta otra manera. Y en cierta forma, en cierta manera, hay una razón. Pero estas son cuestiones externas. La autoestima, desde mi punto de vista, es un estado mental que viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Mi autoestima tiene que ver
más con esa cuestión interna, interna, lo que es la autoaceptación, lo que es el autoconcepto y lo que es autoimagen. ¿Qué es la autoaceptación? Es la aceptación de la parte espiritual. O sea, ¿realmente me acepto como soy? ¿O todavía vivo entre la culpa y el orgullo? O sea, culpando a los demás, ajá, a través del orgullo o a través del sentimiento de culpa de lo que no fui y que creo que debí de haber sido. Y entonces mi autoestima está por los suelos. Esto se proyecta en un autoconcepto. El autoconcepto es la parte mental y el autoconcepto es en qué concepto me tengo yo. Si no hay una buena autoaceptación, entonces se va a proyectar en mi autoconcepto, en qué concepto me tengo, o me siento por encima de los demás o me pongo por debajo de los demás. Cualquiera de esos dos. Un abrazo, Anita. Y esto al mismo tiempo se proyecta, lo espiritual, lo mental, se proyecta en lo que es la autoimagen. ¿En cuál es la imagen que yo estoy mostrando ante los demás? ¿Cuál es la imagen que estoy mostrando ante los demás? Desde mi manera de vestir, desde mi manera de cómo me comporto, mi expresión, mi arreglo, mi look, o sea, realmente estoy a gusto. Pero todo comienza con lo que es la autoaceptación. La autoestima es un estado mental, es un estado de la mente y que es un estado que hay que lograr, que hay que conseguir. Esto no quiere decir la autoestima, esto no quiere decir que la he conseguido y ya me puedo tirar en la hamaca, a fin que ya conseguí tener una cierta autoestima. No, la autoestima es un estado mental que hay que estar buscando mantenerlo día con día y que mi manera de conducirme, el propósito que le pongo a lo que hago, la manera en cómo me relaciono con la gente, mi manera en cómo me relaciono en mi trabajo, la manera en cómo me relaciono conmigo y la aceptación de mis actos presentes y pasados. Eso va a proyectar lo que es mi autoaceptación y por lo tanto va a influir en mi autoestima. La autoestima lo dice así, es el amor que me tengo a mí mismo. Y si partimos que el amor es una energía universal y que esta energía universal, porque es universal, que es una energía, es una ley, es un principio universal, el amor, que nos va a llevar a lo que es el crecimiento, a la evolución y a la expansión. Todo lo que se ame nos va a llevar a crecer, a evolucionar y expandirnos. Si creces, evolucionas y te expandes, es porque te amas. Si tú no creces, no evolucionas y no te expandes, entonces no hay esa evolución. Y por lo tanto, al no haber esa evolución, pues no hay amor. Y la autoestima es el amor que me tengo. Y si hay un amor, y si hay amor en mí, se va a notar porque hay crecimiento, evolución y expansión. Ok. Empecemos por la autoaceptación. Si yo verdaderamente quiero crecer, evolucionar y expandirme, tengo que partir de mi autoaceptación. ¿Y por qué no tengo una buena autoaceptación? Bueno, yo no tengo una buena autoaceptación si yo soy una persona que todavía vivo en el sentimiento de culpa. Todavía me siento endeudado. Todavía me siento con deudas emocionales, deudas sociales, deudas afectivas,
deudas, como una empresa. Una empresa que esté endeudada, una empresa que esté endeudada, esa empresa que esté endeudada no tiene valor. No tiene un valor. ¿Por qué? Porque tiene una deuda. Y igual, una persona que vive y que se siente endeudada con su padre, se siente endeudada con su madre, se siente en deuda con sus hijos, se siente en deuda con su pareja o sus exparejas, o se siente en deuda con sus amigos o amigas, obvio, esta persona al estar en deuda se siente devaluada y tiene poco valor. Y es natural, porque todavía vive con la culpa, con la deuda. Y una empresa endeudada no tiene valor. ¿Quién va a querer comprar una empresa que está en deuda? O si vivo en el orgullo, ¿qué es el orgullo? Pues el orgullo es, me la paso culpando a los demás de lo que yo he vivido. Porque me la paso culpando a mis padres por lo que me hicieron, a mi madre porque me dejó, a mi padre porque me maltrató, a mis abuelos porque me trataron, a los tíos, a las tías, a la pareja que me abandonó o me engañó, o a la pareja porque juega conmigo, porque no me ama, o me siento o culpo a mis hijos porque mis hijos no me valoran, porque mis hijos no son lo que yo he querido que ellos sean, por más que les he apoyado, les he dado, los he incentivado, y ellos no responden a mis demandas. Entonces, los culpo de mi fracaso. Y no se vale culpar a los demás de mi fracaso. La persona que vive con orgullo sigue creyendo que los demás son los responsables de mí. Y no se vale justificar un acto propio a través del comportamiento de los demás. No se vale. No se vale estar culpando a los demás de mi fracaso. Dicen los Doblea, culpar a los demás de mi fracaso es no querer encontrar el origen en mí mismo. Pero cuando vives entre el orgullo, culpando a los demás, o la culpa, odiándote a ti mismo, culpándote a ti mismo y viviendo en deuda, entonces es obvio que la persona está devaluada. Devaluada, acomplejada y que se automenosprecia. ¿Por qué? Porque no me autoacepto. No me acepto quién soy yo real y verdaderamente. Y vivo en ese engaño. En ese engaño de que me siento culpable o me la paso culpando a otros. Y eso se va a proyectar en un autoconcepto deformado de mí mismo. Soy una tonta, soy un estúpido, no sirvo para esto, no sirvo para tener una pareja, es que yo no merezco tener a alguien que me trate así, es que yo creo que no soy suficiente, es que yo creo que la gente no me valora, o yo quisiera que me trataran de una manera totalmente diferente, yo no sé, porque son así conmigo, y yo pienso que soy muy valioso, y entonces tengo un concepto, de mí deformado, o me pongo por encima de los demás, o me pongo por debajo de los demás. Es que soy mucha mujer para el marido que tengo, o es que soy mucho hombre para la mujer que tengo a mi lado. No eres ni más ni menos. No eres ni más ni menos. Pero bueno,
Esto se va a proyectar y se va a reflejar en tu autoimagen, en la imagen que tienes, en tu sonrisa, en los labios, en el brillo de tus ojos, en la forma en cómo te mueves y te conduces y la actitud que tienes ante todos los demás. ¿Ah? Y por lo tanto, el autoaceptación, el autoconcepto van a proyectarse en una autoimagen, la imagen que doy ante los demás. ¿Por dónde podríamos comenzar? Bueno, y se ve con un sentido de no merecimiento, como ahorita mencionaban, efectivamente. Siento que no me lo merezco, me siento menos que los demás, me dicen qué bien te ves y no me lo creo, o me dicen eres muy guapa, tienes unos bonitos ojos y lo primero que genera mi mente es se están burlando de mí. Y entonces buscamos cambiar afuera, tal vez poniéndonos ropa de marca, ropa cara, un automóvil de lujo, o buscamos tener cuentas de muchos ceros en el banco, porque pienso que eso me va a dar mi autoestima, mi valor, pero no. Eso no te ayuda a que tengas autoestima. Porque la autoestima no viene de afuera para adentro, viene de adentro para afuera, viene desde tu autoaceptación, viene desde tu autoconcepto y viene por lo tanto a proyectarse en una autoimagen. Cuando a mí me preguntan que cómo conseguir elevar mi autoestima, yo les digo, bueno, si tú te pones a practicar tu programa de 12 pasos, la gente que va a un programa de Alcohólicos Anónimos, Al-Anón, Hijos Adultos, CODA, Neuróticos Anónimos, Adictos a Relaciones Destructivas, en fin, Comedores Compulsivos, Narcóticos Anónimos, Ludópatas Anónimos. Si tú vas a un programa de 12 pasos, que es un viaje al interior, lo primero que va a trabajar es que detengas esa manera destructiva que tienes para relacionarte a través de un apego. Y que este apego puede ser el alcohol, las drogas, un ser humano, una relación, alguna actividad como el juego, el sexo. Detenerlo. Que no te dañes más. Y te detienes con tus tres primeros pasos. Saber qué hacer con lo que siento, con lo que pienso y con mis actitudes. Posteriormente, vamos a ver cómo está mi autoaceptación. ¿Realmente me acepto como soy? Pero ¿cómo me voy a aceptar si no sé quién soy yo? ¿Cómo voy a aceptar mis defectos si no los conozco? Por eso es bien importante que la gente conozca en los grupos los defectos de carácter, cómo se manifiesta tu orgullo, tu envidia, tu avaricia, tu pereza, tu gula, lujuria, ira, que los conozcas y que reconozcas dentro de ti estos defectos de carácter o también cualidades no desarrolladas. Reconócelas dentro de ti, porque si lo reconoces, se podrá transformar, pero si no lo reconoces, no podrás transformar aquello que no reconoces. Reconocimiento es liberación. Y cuando la persona se pone a escribir su cuarto paso, y cuando la persona, después de hacer ese minucioso inventario moral, tiene con alguien que ha elegido contarle sus actos presentes y pasados, lo que hizo, con qué intención lo hizo, lo que vivió, placentero, doloroso, lo que sintió y lo que hubiera querido hacer y decir, por eso que vivió. Entonces empieza el proceso de autoaceptación. Dejas de sentirte menos que los demás
porque dejas de estarte culpando y dejas de odiar y de justificar tus actitudes a través del comportamiento de los demás. A un lado tu orgullo y tu soberbia. Esto te va a ayudar a lo que es la autoaceptación. Te va a ayudar a lo que es la autoaceptación el reconocer quién eres, quién fuiste. Que empieces a perdonar tu pasado. Que perdones tu relación con un ser supremo. Que te perdones a ti mismo. Que dejes de vivir culpándote y culpando a los demás. Ni eres tan bueno como tú creías, ni tan malo como los demás te decían. Ni eres tan malo como tú pensabas, ni tan bueno como la gente creía que eras. Simple y sencillamente eres uno más, un ladrillo en la pared, uno más. Eso es lo que eres, un ladrillo en la pared, uno más. Ni está usted por encima, como dicen, de la montaña, ni por debajo de la montaña. Esto te va a llevar a una autoaceptación. Cuando te dan una explicación de lo que hiciste, por qué lo hiciste. Cuando aquella persona a la cual te escuchó todos tus actos desde la infancia, desde tu adolescencia, de tu juventud, tu primera y tu segunda etapa de tu edad adulta, soltero y casado, como novia, como pareja, como novio, como esposo, y como abuelo o como abuela que eres, reconocer tus actitudes defectuosas y la otra persona, su papel será liberarte de esa culpa. Enseñarte que lo que hiciste no lo hiciste por lastimar. En su momento era tu verdad. No eres culpable, pero sí eres responsable porque tú lo hiciste. Esto te va a liberar de la deuda. Te vas a quitar una mochila de tu espalda que te ha pesado durante años. Desde los momentos más vergonzosos, desde tus actos más perversos y más inconscientes, y hasta aquellos actos dolorosos los tienes que comentar. Por la boca te enfermaste, por la boca te sanas. Liberación. Reconocimiento es liberación. Y entonces te das cuenta que lo que hiciste era natural que lo hicieras porque vivías como oruga. ¿Y quién te va a culpar a ti? ¿Quién va a arrojar la primera piedra por tus legrados, por tus abortos, por tus infidelidades, por tus mentiras, por tus fraudes, por tus engaños, por tus deslealtades, por tu odio, por tu resentimiento? ¿Quién te va a culpar? Yo no. ¿Quién va a arrojar la primera piedra? Nadie. Nadie. Lo que hiciste era lo más natural que lo hicieras. El maestro de maestros decía, bienaventurados aquellos que sufren. Claro, porque el dolor nos crea conciencia. Y el sufrimiento viene de profundos dolores. Y si no es a través del dolor, ¿cómo pensabas crecer y madurar? La oruga se tenía que arrastrar. La oruga se tenía que arrastrar hasta que llegó un momento en que decidió ese proceso alquímico, ese proceso de transformación. Y poder volar. Pero primero tengo que reconocer mi vida de oruga. Tenía que reconocerla. Y cuando la reconoces, viene ese proceso
de autoaceptación. Tenías que vivirlo, si no, no creces. Así tenía que ser. Nadie nace sabiendo, nadie nace siendo mariposa, nadie. Nadie. Mas había que reconocerlo para poder transformarlo, conseguir ese proceso alquímico, ese proceso de transformación, esa conversión, ese despertar de conciencia. Cuando se ha conseguido hablar y liberarse de ello, entonces te puedes mirar a los ojos y puedes mirar a la gente a los ojos y darte cuenta que no eres más que los demás ni menos que los demás. No lo eres. Y que hayas hecho lo que hayas hecho, nada quita ni te despoja de tu divinidad. Nada. Así es que eso es parte. Eso es parte de ese proceso. Así teníamos que vivir. No puedes limpiarte sin antes no te empuercaste. Había que empuercarnos de lodo. Habíamos que embarrarnos de todos los defectos. Así tenía que ser. Se llama crecimiento con el doble contraste. Por doble contraste. Y entonces empieza a cambiar el concepto que tienes de ti. Te das cuenta que no eres más, pero tampoco eres menos. Eleva tu valía. Puedes empezar por pagar la deuda que tu empresa ha llamado tú mismo. Puedes empezar a hacerlo a través de servir, a través de dar, a través de amar. Yo lo he mencionado. Yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes a través de una transmisión de radio, a través de los programas, a través de los videos de YouTube, de los compartimientos, a través de los mismos compartimientos. Y no lo hago para salvar a nadie, lo hago para salvarme yo, porque viví muy endeudado, para perdonarme a mí mismo. Es una manera de pagar la deuda de quien fui, de cómo lastimé. No fue mi intención, pero no sabía vivir de otra manera. Y muchos de ustedes les pasa lo mismo. Viven con la culpa y con la vergüenza y con el miedo. Pero no sabían actuar de otra manera. El valor me da valía. El valor me da valentía. Del valor proviene la valía y la valentía. Una persona valiente es una persona valiosa. Una persona valiosa es una persona valiente. Pero todo esto, tanto la valía como la valentía, viene del valor. ¿Y cómo iba a tener yo valor si todavía no me he perdonado lo que hice en el pasado? Pero cuando yo llevo a cabo este tipo de trabajo, obvio, incrementa mi valor y por lo tanto incrementa mi valía como ser humano y incrementa mi valentía, y no tengo miedo a ir a donde quiero ir porque sé que me lo merezco. Y allá voy.
cambia mi concepto que tengo de mí. No soy quien yo pensé que era o quien me dijeron que creía que era. Un inútil, un huevón, no sirves para nada, como me decían. Y hoy sé que no soy eso. Claro que no soy inútil, soy útil a la sociedad. Soy útil a mí mismo. No soy un huevón, soy un hombre de trabajo, solo que no me habían enseñado a trabajar. Me dijeron qué hacer, pero nunca me dijeron cómo, y tuve que tener la humildad de preguntar cómo le hago. Tampoco era real que no servía para nada. Sirvo para mucho, pero no lo sabía, porque me dejé llevar por los comentarios de los adultos. Ese concepto cambia de ti. Y entonces sabes que te mereces lo que tú quieres para ti. Tienes un sentido de merecimiento cuando cambia el concepto que tienes de ti, porque además lo puedes ver en la gente y te das cuenta que la gente también vive dormida. Te das cuenta que la gente no sabe que es valiosa, no sabe que tiene un valor, no sabe que es valiente. A veces la gente no sabe que es importante, no sabe que lo que ha vivido es para que despierte, no para que se destruya, y que no tiene que hacer nada para demostrar su valía, ya vales por el simple hecho de existir y de vivir. Y no necesitas demostrarnos que eres valioso o valiosa. Ya lo eres. Ya lo eres. Ya lo eres. Y sabes, no necesitas de una pareja a un lado para ser feliz. Porque tú te mereces la felicidad. La felicidad no es algo que tengas que buscar. Deja de buscar la felicidad. La felicidad no es algo que se busca. Es algo que se asume. Hoy asumo ser feliz. Hoy asumo ser feliz. Deja de buscarlo. Y eso se proyecta en tu imagen. Proyectas luz. Irradias luz. Cambia tu actitud. Y por lo tanto, la gente te ve con otros ojos. Se llama respeto. Verte con otros ojos, con otra mirada. Pero para que la gente te vea con otros ojos, tienes que empezar por verte a ti mismo con otros ojos. Y eso lo consigues con el concepto que hoy tienes contigo mismo. Mírate al espejo, obsérvate. No va a haber otro igual que tú. Ni habrá otro que viva lo que tú has vivido, ni que trascienda lo que has trascendido. Aunque para ti suene poco, es un gran logro y un triunfo para ti haberte casado, haberte divorciado, tener un hijo, tener dos hijos, tener una familia, conseguir una carrera, conseguir una profesión, conseguir lo que hayas conseguido, no cualquiera, tú lo has conseguido, valóralo, cambia ese concepto que tienes de ti. Claro, primero tienes que cambiar la autoaceptación, y ya te dije cómo. ¿Quieres que te respeten? Empieza por respetarte a ti. Deja de estar mendigando migajas de afecto. Deja de estarte arrastrando por una familia. Usted no necesita de una familia para ser feliz. ¿Cuánta gente no tiene familia y es feliz? ¿Cuántas familias existen
y no son felices. ¿Por qué? Porque viven bajo la apariencia de la familia. Pero en cuanto se cierra la puerta, allá adentro, se están matando y están destruyendo. No se necesita de una familia para ser feliz. No se necesita de una pareja para ser feliz. No necesitas casarte para ser feliz. No necesitas tener un título para ser feliz. Ni tampoco necesitas dinero para ser feliz. La felicidad es algo que se asume y es algo que se elige. Yo elijo ser feliz hoy, punto. Hola, Claudia. ¿Me explico? Y eso se proyecta en tu imagen. Se proyecta en tu imagen y no necesitas tener para valer. Hace un momento estaba platicando con un amigo que me decía que tenía mucho tiempo que no veía vestido de traje, y no era ni traje, era smoking. Y yo le dije, sí, hice el disfraz. Había que ir de disfraz. Pero yo no valgo porque traigo un traje, un smoking, un disfraz, no. Ni tú. Ni usar ropa de marca. Ni usar ropa de marca. Saludos, Salón. O sea, no. Ni estar bajando de un Audi, de un Mercedes-Benz, no. Ni tampoco vivir en un lugar como el Pedregal, no. Entiende, eso no te da valor a ti. Tú le das valor a eso. Tú le das valor a la ropa. La ropa no te da valor a ti. Tú le das valor a la ropa. Tú no le das valor a tus zapatos. Digo, tus zapatos no te dan valor a ti. Tú le das valor a los zapatos. Tú le das valor a tu automóvil y no tu auto te da valor a ti. Ni donde vivas te da valor a ti. Tú le das valor a ese lugar. Porque tú vales, porque tú te amas. Y cuando te amas, porque hay autoaceptación, autoconcepto, ha cambiado tu autoconcepto y la autoimagen, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que hay amor en ti. ¿Cómo lo sé? Porque hay crecimiento, creces como ser humano, creces como hijo, creces como hermano, creces como amigo, creces como profesionista, creces como empleado, creces como patrón, creces como empresario, creces como ama de casa, creces como comerciante. Como todo eso creces. Y además evolucionas, porque no eres el mismo de antes. Yo no soy el mismo de hace 10 años. Ni soy el mismo de hace 20 años. Ni soy el mismo de hace 30 años. O más, cuando empecé a compartir. Allá por 1988. Porque tiene que haber una evolución. Evolución. Y además, expansión. Porque antes nada más compartía en el Estado de México y el área metropolitana. No, he tenido la oportunidad de compartir dentro de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en todo el interior de la República Mexicana. Y Dios me ha dado la gracia de expandirme más y que Escamilla se escuche en la Unión Americana, en Centroamérica y en Sudamérica. A eso me refiero como expansión. Expándete. Deja huella donde pises. Deja huella en cada ser humano. Y que cada ser humano que tenga un recuerdo tuyo, te estás expandiendo. O como mi querido Carlos Plasencia, que me escucha desde el Perú.
Saludos, tocayo. Eso es expandirte. Expandirte, que dejes huella en tus hijos, en tus nietos, en tus hermanos. La hermana República de Tláhuac dice a Sael, te pasas a Sael. Ándale. Allá en Quillabamba, Cusco, Perú. Qué hermoso Quillabamba. Hermoso lugar. Y que me recibieron con los brazos abiertos. Hermoso lugar. Se los agradezco. A mis hermanos peruanos que me recibieron en Quillabamba. Que me recibieron en Arequipa. Y en otro lugar. A ver, acuérdenme. Que ese otro lugar he ido dos veces. O sea, ¿y saben? Eso es expandirse. Y no nada más por la geografía, sino por la huella que dejas a todas las personas. En Colombia, en Bolivia, que tuve la oportunidad de estar con los hermanos bolivianos. En Panamá, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua. Primero Dios, este año que viene nos vamos a El Salvador. Y seguimos en la Unión Americana. Ah, sí, Huancayo. En Huancayo. Hermoso lugar, Huancayo. Eso es expandirse, pero no nada más me refiero a la geografía. Como Chicago, como lo dicen ahí. No, me refiero, te expandes porque entras al corazón de cada ser humano. Expándete en el corazón de cada ser humano. Gracias, Alejandra. Huancayo, Perú, así es. En el corazón de gente, ¿saben? Una experiencia rápido se las voy a decir. Y eso mantiene mi autoestima elevada. Siempre ponte a hacer algo por los otros, por otro ser humano. Porque no sabemos qué va a pasar después. El sábado pasado, después de la fiesta, la boda donde tuvimos a bien ser invitados por mi amigo Fidel y su esposa y su hijo, saliendo de la fiesta, inmediatamente pedimos un Uber al celular y llega una persona y se suben y le digo a la señora, ya ni me acuerdo qué le dije, a la persona que venía conduciendo el Uber, y se voltea y me dice, yo a usted lo conozco. Y yo dije, no, pues, ¿dónde me ha visto? ¿En YouTube o en alguna página porno, yo creo? Y se empezaron a reír y me dice, no, yo lo conocí en Ciudad Juárez. Le dije, ah, sí, hace como 3 años y fracción tuve la fortuna de estar allá en Ciudad Juárez. Le dije, me voy a subir al frente con usted. Y la señora estaba muy contenta de que iba con ella, iba mi esposa, iba mi hermana, iba mi amigo Roger con su esposa. Y venía platicando con la señora, comentando aquella vez que había ido a Ciudad Juárez hace 4 años, al norte de México, pegado a la frontera con Estados Unidos. Y me dijo, y no quiero perder la oportunidad de que nos tomemos una foto. Claro, nos bajamos y nos tomamos una foto. Y así he tenido infinidad. Ya no de lugares, de personas, que a veces mientras voy conduciendo me saludan, o voy en la terminal de autobuses, o voy en algún aeropuerto, o en algún avión, como me pasó en el aeropuerto de Jauja, que estando en el avión una persona me reconoce, y le dije, deja que lleguemos a Lima, y ahí con gusto nos tomamos una fotografía. Que dejes huella, eso es expandirse. Que dejes huella
que tengamos amigos, que tengamos amigas, como aquí mi amigo Héctor, que aunque él nació y vivió aquí en Nezahualcóyotl, nos conocimos allí en Los Ángeles. Y también tengo en el corazón, como mucha gente de Sudamérica, lo tengo aquí en mi corazón, mis amigos argentinos, que ahorita están felices porque Argentina es campeona del mundo. Saludos, mi querido Eduardo, saludos, mi querido Sergio, saludos, mi querida Lili, saludos a todos ellos. A eso me refiero con expandirse, y que dejes huella en el nieto, en la nieta, que dejes huella en el hijo, en la hija, en los amigos, y hasta en los enemigos también. Porque hay gente que también, y cuando la gente te envidia, te odia y se resiente, qué bueno que estoy teniendo también enemigos, porque los enemigos te dan fortaleza. Hay por ahí uno que me anduvo ahí levantando falsos y que le he dicho personalmente, ven acá y aquí te presento todos los papeles. Anda ahí con el nombre de, ¿qué? El padrino irreverente. Y hasta después de que discutimos, hasta se quitó ya el perfil. Porque es un perfil falso. Y así hay varias personas que me odian. Y claro, también se vale, porque no puede haber pura luz, tiene que haber oscuridad también. Usted deje huella, porque hace las cosas para que la gente despierte, para que la gente viva mejor. Deje huella. Usted deje huella. Ame. Porque al amar se está amando. Y al amarte tú amas a la gente. Y la autoestima es eso. Es un estado mental que lo vas a elevar dependiendo cómo te conduces el día de hoy. ¿Qué hiciste hoy para mañana amanecer con buena autoestima? ¿Qué hiciste hoy para mañana despertar digno de ser un ser humano, hijo del Creador? ¿Qué hiciste hoy? Ahí te lo dejo de tarea. Y ya me voy. Porque me apasiono y porque... Déjalos, que no ves que si no fuera por ellos... Acuérdense. Y los que han estado conmigo en esta enseñanza saben que los enemigos existen para que te den poder. Porque aquellos que me enseñaron, me dijeron, los enemigos te sirven para que ganes en poder. Y si no hay enemigos, te los vas a tener que inventar para que ganes en poder. Ese es un tema totalmente aparte. Más les diré, que dejen huella, mi querida licenciada Giselle Estrada, así es, nos acabamos de ver, cuídense, ámense, perdónense, desarrollen sentido de merecimiento, y que la imagen que tienen no sea de afuera, no sea de apariencia, que sea desde dentro hacia afuera. Autoaceptación, autoconcepto, autoimagen. Hijos dignos del Creador. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, felices fiestas, feliz Navidad, se les quiere y se les ama. Cuídense, bendiciones y felicidades a nuestros hermanos argentinos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye.